Buenas noches, amigos queridos. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Análisis con sentido, un programa de conversación con figuras de distinta connotación e interés nacional. Del mismo modo que le agradezco a ustedes, doy la bienvenida al invitado de esta noche, el señor Augusto Pinochet Molina. Muy buenas noches, Augusto, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá esta noche. Muy buenas noches, Rodolfo, muchas gracias por invitarme. No, por Muy favor, bien. a ti, a ti por haber aceptado. ¿Mm? Amigos queridos, eh, esta noche he invitado para conocer, conversar y comprender mejor al señor Augusto Pinochet Molina, hijo de Augusto Pinochet Iriart y de Verónica Molina, que en paz descanse su madre. Él es en este minuto un precandidato a gobernador regional para las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 27 de octubre del presente año. De salir electo, asumirá el 6 de enero de 2025, junto, por cierto, en una elección donde además se van a elegir alcaldes, concejales y consejeros regionales, todo esto con voto obligatorio, no sin olvidar que eventualmente habrán primarias con voto voluntario el domingo 9 de junio para aquellos candidatos que son de partidos políticos. Augusto Pinochet Molina, corrígeme por favor, Augusto, tú naciste el 24 de abril de 1973, ¿correcto? Correcto. Perfecto. En ¿Tienes... En cinco... Chuquicamata. Ah? En Chuquicamata nací. ¿En Chuquicamata? ¿Y qué andaba haciendo tu padre en Chuquicamata 50 años? Mi padre, antes? Mi padre era, era capitán de ejército, estaba destinado en el tomater. Ah, per perfecto, perfecto. Mira. Mira, yo, yo no soy dado a referirme a una persona porque es familiar de otra. Considero que cada uno tiene luz propia y méritos suficientes que lo convierten en una figura. Sin embargo, Augusto, en tu caso particular, no se puede pasar por alto que provienes de una familia que a través de la relevante figura histórica para nuestra nación, como lo fue el capitán general don Augusto Minoche Ugarte, además comandante en jefe del ejército, por casi 25 años además presidente de nuestra nación por casi 17 años y luego senador, eres de una u otra forma depositario de una parte importante de nuestra historia. ¿Sientes que cargas con un peso histórico por ser nieto del capitán general? Bueno, la relevancia histórica que tiene mi abuelo es una carga en el sentido de que... Me siento muy comprometido con mi patria. Es muy importante para mí lo que pasa en Chile. Eh, de hecho, he, he tratado de, de alejarme un poco de eso, de alguna forma u otra, pero siempre, siempre, me llama, siempre algo que está presente en mí. No puedo desconocer una cierta eh, una, una cierta cercanía a, mi, a la gente que, que compone la nación chilena. Mm. Tengo bueno, tengo siempre algo que hacer al respecto. Bueno, tú eras, tú eras muy cercano, tú, era, tú eras muy querido por, por tu abuelo, lo has comentado en muchas entrevistas que te han hecho. ¿Cómo influyó él en tu vida en términos generales, Augusto? Bueno, él, él siempre fue muy importante para mí. Eh, todo lo que sucedió, obviamente, cómo sucedieron las cosas. Eh, y, y, y siempre fue alguien con el cual yo podía contar. Eh, mi vida ha sido complicada, por decirlo en un sentido u otro. Y, y si había alguien en mi vida que siempre estaba ahí, que siempre mantenía la misma forma de ser, que uno siempre se podía acercar y conversar con él, él, él era mi abuelo. Y me... Y me dio muchas, muchas posibilidades en la vida, me ayudó muchas veces y me protegió de una forma u otra. Y por sobre todas las cosas me dio la libertad. Yo nací el 24 de abril y en septiembre de ese año me liberó de la guerra de los marxistas. Así es, pues el, el mismo glorioso año para nosotros, por supuesto, en que fuimos liberados de las pretensiones, ¿cierto?, de convertir a Chile en un satélite marxista. ¿Cierto? Bajo, bajo la bota de básicamente ¿cierto? los cubanos y todo, el eje socialista que imperaba en ese momento de la Guerra Fría. Fue un momento por eso muy histórico y muy, muy importante de nuestra historia. Augusto, yo entiendo que primero ingresaste tú a la Universidad Finisterre para, ingresar a, para estudiar ingeniería comercial. Sin embargo, dejaste de lado esta carrera universitaria para unirte a las filas del ejército. Y entiendo que argumentaste que no era tu propósito seguir una carrera cuyo único propósito era hacer dinero. Y es así como ingresas finalmente a la escuela militar, egresas en el año 1996 y estuviste destinado en varios regimientos. Hiciste incluso un curso de paracaidista militar, ingresaste a la Académica Politécnica Militar, egresando en el año 2005 con el título de Ingeniero Politécnico Militar en Sistemas. Convención en comunicaciones. ¿Voy bien? ¿Voy bien hasta ahí? Bien. Sí. Perfecto. Es perfecto. Pero nos vamos a alejar un poquito para acercarnos rápidamente a lo que queremos. Es entiendo en el año 2006 cuando te haces conocido públicamente. Específicamente nos remontamos al 12 de diciembre de 2006, cuando en tu calidad de capitán de ejército y en medio de las exequias ¿cierto? de tu abuelo en la escuela militar, vestido con vestimenta oficial, Realizan lo que sería considerado en ese minuto un polémico discurso que fue se calificó de naturaleza política, tanto por autoridades militares como civiles. En ese minuto teníamos el, el comandante en jefe del Ejército el general Isurieta, Isu, eh, Isurieta. Presidenta era la señora Michelle Bachelet y entiendo que Vivian Blanlot era la ministra de Defensa en ese tiempo. En ese discurso tú hiciste un repaso del contexto histórico que llevó a tu abuelo a ser parte del pronunciamiento cívico militar y de paso criticaste a jueces que estaban procesados por tu abuelo. Respecto a ese discurso, los primeros aplausos hasta donde yo vi y repasé ese discurso que tú haces surgieron cuando te refieres a él como un hombre que en plena época de la Guerra Fría derrotó al marxista, al marxismo, o cuando señalas que donde más golpeado estaba él, era en lo afectivo. Y agregas que él y su familia eran vejados por jueces que buscaban más renombre que justicia. ¿Sientes que fue oportuno haber dado ese discurso que finalmente significó tu baja en el ejército? Eh, extraña palabra oportuno, pero la verdad es que yo diría que fue necesario. Necesario. Y... Y fue y muy importante para mí. Lo haría 100 veces si fuese necesario. Todas las veces que sea necesario. Lo volvería a hacer. Soy muy, estoy muy feliz de haberlo hecho. Fue algo que me costó mucho hacer en un momento dado. Eh, requirió mucho de mí. Pero me paré ahí y dije lo que tenía que decir. Dije lo que tenía que decir eh, con respecto a mi abuelo. Se lo dije a esa gente que estaba necesitando de, de algunas palabras de aliento en un sol abrazador que había ese día. Eh, sí. y, y creo que y creo que cumplí con lo que yo con lo que yo deseaba porque era despedir a mi abuelo como correspondía según mi, mi punto de vista eh, era algo que yo necesitaba hacer de hecho siempre siempre lo, lo visualicé de alguna forma u otra eh, extraña, eh, he tenido cosas extrañas en mi vida pero he visto cosas que, que voy a hacer a futuro y la, y la he hecho eh, y así, así sucedió el discurso. Y me siento muy feliz de lo hecho, muy seguro de mí mismo en ese sentido. Y no, y no, tuvo, no tuvo un propósito político el discurso. Eso fue simple, esa fue simplemente la lectura que se hizo de parte de las autoridades. Exacto. Pero no tuvo un sentido político. El discurso tenía más que, más que nada un sentido histórico, desde mi punto de vista, de cómo yo viví mi, mi experiencia con mi abuelo y lo importante que fue para mí. Y, y de hecho fue en una ceremonia eclesiástica, no era militar, así que no correspondía que me dieran de baja. Eso te, justamente te voy a mencionar, es, es en el marco ¿cierto? de la ceremonia eclesiástica. Y yo creo que, dado obviamente el contexto de la época, y bueno, a quien teníamos de presidente de la República, ¿cierto? La, la señora Bachelet, eh, era, era de alguna manera, de alguna manera previsible que, que sucediera algo de esa forma, porque entiendo que la reacción fue inmediata, pero... Hasta donde te he escuchado, tú estabas preparado para que eso ocurriera y de hecho entiendo que tú ibas a igual forma a renunciar. Claro, yo hacía un tiempo ya estaba muy descontento porque veía en el ejército, en los mandos, que había una clara tendencia a apoyar el, el socialismo como, como, como filosofía, como una, como una propuesta válida para el país, lo cual para mí es aberrante. Entonces me sentí muy mal con, ese, con esa, esa situación y, y, sobre todo, desconocer. Lo que más, lo que más me dolía era que eh, el ejército estaba comenzando a desconocer la obra magnífica que habían realizado. Y eso, eso lo encontré ya nada más insultante. No, no podía haber una situación peor para mí. Lo encontraba cobarde. O sea, solamente por eh, darle el gusto a las autoridades de turno. Eh, el ejército iba, iba a darle la espalda a, 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 lo, a una cosa que fue un trabajo de calidad mundial, que fue reconocido en todo el mundo, que, que sacó a Chile de las peores circunstancias y nos dejó en los primeros lugares de América Latina. Es eh, increíble lo, 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 que, lo que hicieron, el, el trabajo genial que tuvieron. Y, no, y, no, y no, yo nunca responsabilizo a, lo, a los civiles en esto. Estos fueron los militares, los militares chilenos hicieron este trabajo. Los civiles lo ayudaron, le pusieron eh, digamos, eh, capacidad profesional, intelectual, eh, política, muchas cosas le dieron lo, lo, los civiles, pero, pero el, el centro de, del asunto, lo que se creó ahí, fue por, por manos de los militares. Y ellos hicieron un trabajo increíble y después venir a desconocerlo por situaciones que son lamentables, que yo creo que no, no debieron haber sucedido, pero sucedieron, ni decir la vida y tenemos que, so que poner las cosas en una balanza y no podemos desconocer lo un trabajo genial que, que implicaba todo un proceso de desarrollo para el país y para el futuro eh, solamente por cosas que son consideraciones más que nada de parte de, de, de lo que era en su momento el, el enemigo que eran los marxistas por cierto que sí que hoy día no enfrentamos algo muy distinto pero ya vamos a llegar a, a la actualidad Creo que dejemos un poquito de lado lo que fue la historia y, y, y las palabras, por supuesto, bonitas que siempre has tenido para referirte a tu abuelo. Yo creo que obviamente te deben llenar de orgullo y a cualquiera que en realidad entienda finalmente lo que significó el aporte al país después de haber recibido una nación completamente destruida con índices bajísimos o altísimos de desnutrición con índices altísimos, ¿cierto?, de analfabetismo, en una pobreza absoluta, y por supuesto que dejó encaminado al país de una forma que eh, sirvió como viento de cola para que lo utilizaran hasta el año 2000 y después la verdad es que lo único que hemos hecho es venir descendiendo. Pero esa es otra historia y es un comentario mío del cual yo me hago cargo. Años, más tarde, <laughs> Años más tarde, ya de vuelta tú en el mundo civil, tú decides iniciar un camino político argumentando que no veías a nadie que pudiera retomar los ideales que encarnó el gobierno militar. Esto en palabras tuyas. ¿Cuáles son esos ideales que tú veías abandonados? Los ideales de la libertad, justamente es, es, es lo que ha cambiado últimamente y por lo tanto he reconsiderado volver un poco a la vida política por lo mismo, porque los ideales de la libertad están empezando a florecer, están empezando a, a, a relucir. Y eso eran los ideales que, que quería mi abuelo. Mi abuelo decía: Yo no quiero proletarios, quiero propietarios. Y eso es, eso es la, la libertad: es, es decir, la gente tiene que tener su propiedad privada, la gente se le tiene que respetar su vida, su proyecto de vida tiene que ser respetado por las autoridades. No, no debe ser eh, eh, acallada por ser una voz disidente frente a, 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 a la mayoría de la población. Tienen que tener la, la capacidad de, de vivir eh, de forma independiente y de forma libre. Esa, esa, es la, esa es la promesa que se hizo Chile en el año de su independencia. Y esa es la promesa que tiene que cumplir. Absoluta, <laughs> absolutamente. Te iba, te iba a, a, a recordar un poco, ¿cierto? Tú decías que tus ideas políticas no son populares que se acercaban al ideario de la constitución original norteamericana. Tú pasaste gran parte de tu niñez y tu adolescencia en Estados Unidos. Entonces, hablabas que esta constitución que tú esperabas para Chile fuera con muchas libertades para los ciudadanos y que considerabas que las ideas tuyas y las de tu abuelo iban de la mano. Pero que el problema con tu abuelo es que lo implementó en un tiempo de un gobierno militar donde estaban restringidas aquellas libertades. Pero, rescatando siempre que lo, que lo que tu abuelo quería para Chile es de a lo que tú te estabas refiriendo. Entonces, desde ese punto de vista, entiendo que tú lo que haces es empezar a trabajar políticamente en la creación de un movimiento. Y era un movimiento que entiendo que se llamaba Por mi Patria, que venía justamente a responder a una necesidad nostálgica de los cercanos a tu abuelo para recordar su figura política. ¿Es así? Sí, sí ese, ese análisis yo veo que es bastante correcto. Mm. La verdad es que por mi patria quería, yo lo quería fundar como, una, como un partido libertario, ese era mi, mi propósito. Mm. Pero insisto, las ideas de la libertad no, en ese momento estaban muy dejadas de lado, nadie las quería escuchar, la verdad. Y, y yo me sentía muy, muy solo en ese sentido. Pero ahora veo que hay mucha gente que está hablando de lo mismo, que las la ideas están resurgiendo. Y tenemos el fenómeno que sucedió ahora en Argentina. Entonces eso me da mucha esperanza de que la gente va a ir comprendiendo que las ideas de la libertad son las ideas del futuro. Que tenemos que dejar de lado estas tonteras socialistas de una vez por todas. Que nos tenemos que sacar de encima ese embrujo que ha mantenido a tanta miseria y muerte durante tantos años. y ha hecho tanto daño a la humanidad. Que yo, no, yo nunca he entendido, nunca por ejemplo, por qué no se puede formar un partido nazi y si se puede formar un partido comunista. Y para mí, ninguno de los dos deberían estar, deberían estar considerados dentro del sistema democrático. Claro. Porque ellos son antidemocráticos. De... Absolutamente. De hecho, ese era, ese, lo que tú recuerdas era el famoso artículo octavo de nuestra constitución, que fue derogado justamente como una de las cosas que se lanzaron para el retorno a la democracia. Que era, ¿cierto?, este, este artículo. Que nos recordaba, ¿cierto?, que todas las ideas totalitarias estaban, no, no participaban de la vida política. Y eso es un poco, de alguna manera, cuando se revive eso, es que finalmente permite que el Partido Comunista y lo que hoy día conocemos como el Frente Amplio eh, se sienten, desde mi punto de vista también, inmerecidamente en la mesa de la democracia, y de alguna manera son los que nos han ocasionado los problemas que tenemos hoy en nuestro país. Exacto. Estamos viviendo justamente las consecuencias de eso. Yo lo que, yo lo que, lo, lo que alegaba en una entrevista tenía, de hecho, era que no me parecía, me parecía inverosímil de que un partido como el Partido Comunista, que en un momento estaba a punto de, de fallecer, de, de desaparecer por, por vía propia, eh, lo, lo ayudaron tanto desde el lado de la democracia cristiana principalmente, pero también de sectores de la derecha, y les permitieron que un financiamiento grosero. Y claro. ese financiamiento eh, les permitió hacer todas las barbaridades que estamos viendo hoy día y llegar incluso al poder. Totalmente. Eh, Augusto, Ángel, Ángel Gabriel Salas López, le, le agradezco que nos acompañe acá. Pregunta: Augusto dice, ¿cómo sientes el apoyo de las Fuerzas Armadas? La idea es que las personas que están en el chat también puedan interactuar más allá de la pauta que tengo preparada. Si hay alguna pregunta interesante, la voy a colocar. ¿Cómo sientes el apoyo de las Fuerzas Armadas? Tú? El apoyo de mi persona, la verdad es que no, no, nunca lo he reflexionado mucho. Yo me alejé lo más posible de, de las Fuerzas Armadas una vez que eh, fui expulsado de ahí, porque eh, es el cariño que le tengo, sobre todo a la gente que conocí eh, dentro del ejército, que es muy buena gente, eh, entendí de que mi situación era muy delicada y a ellos le iba por poder producir eh, problemas en su carrera, si me juntaba con ellos en el fondo. Mm. Pero el, el tema está en que las Fuerzas Armadas son apolíticas, no tienen que tener eh, un sentido político en las Fuerzas Armadas, y eso, eso es súper importante mantenerlo. Eh, pero siendo apolíticas, tienen que entender de que hay valores que, que están en conflicto con los valores de la libertad, que es la esencia de Chile. Y eso es lo que, lo que hay que entender de, de, de qué es lo que tienen que defender en el fondo. El, y yo lo que digo es que no deben defender a, al gobierno, sino que deben defender lo, los valores que eh, marcan nuestra historia y por el cual lucharon tantos hombres y, y, y forjaron la patria que tenemos. Eso es lo más importante que, tienen que, que, que se tiene que tener en mente. Y por lo tanto no, no pueden ponerse del lado de los socialistas. Eso es un error histórico y eso se va a pagar caro si lo hacen. Totalmente de acuerdo contigo. Eh, amigos queridos, les pido por favor que en la medida en que se vayan sumando a esta transmisión, vayan dejando un like y después, ¿cierto?, compartan este programa para que pueda llegar a muchas más personas y conozcamos realmente, ¿cierto?, eh, a gusto un poco más desde la perspectiva, no solamente... Del, de la persona que aspira a un cargo político sino también a la persona que hay detrás que es tremendamente importante y valioso yo creo que de eso se trata eh, volviendo al tema de cuando creaste el movimiento por mi patria tu idea era convertirlo en un partido político que se iba a llamar orden republicano mi patria qué sucedió finalmente con esa idea bueno, el problema fue: mira, lo que pasa es que eh, mi intención fue en un principio inscribir un partido en una región, como la ley lo permitió en su momento dado. Correcto. Hacía una reforma al sistema político, entonces ahí se permitía formar el partido con tal, con tal de tener una sola región. Y, y yo no tenía ningún recurso para hacer esto. Yo esto lo, lo, lo comencé a hacer con los aportes de amigos, con, con ayuda de aquí, de por allá. Eh, no tenía empleo, eh, para mí fue complicado la vida, pero, pero yo estaba esperanzado en poder levantar el proyecto en una región. Pero luego se dieron cuenta que, que lo estaba haciendo, así que cambiaron rápidamente la ley y me exigieron tres regiones consecutivas o cinco claro. regiones creo, a lo largo del país. Y lo, lo cual el esfuerzo se me multiplicó por tres, eh, se me cumplió el plazo que tenía con respecto a la sola región. Y ahí yo dije: el proyecto está, está finiquitado, o sea, yo no tengo de dónde estar recorriendo regiones y juntándome con gente, simplemente no tenía los recursos para hacerlo. Entonces eh, dije: va a ser imposible inscribir esto. E igual seguir, le seguí el juego a la gente, seguí yendo a, la, a reuniones, seguí, incluso fui hasta Arica eh, para ver cuánto, cuánto apoyo podía tener, a ver si había alguna esperanza, de hecho, pero me di cuenta que, que era imposible, o sea con, con la, 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 la condición que tenía en ese momento. Sobre todo, insisto, el tema de que mis ideas de, de libertarias eran poco escuchadas en ese sentido. La gente que me apoyaba, más que nada, me apoyaba por la figura de mi abuelo. No entendía muy bien lo que le estaba transmitiendo, yo creo. Pero, pero ahora se entiende mejor. Sí. Bueno, yo creo que, de alguna manera, lo, lo sucedido en Argentina con la llegada de Javier Milei ¿cierto? a la presidencia nos ha hecho un poco entender y de alguna manera genera ciertas esperanzas en, en lo que ideas que han partido como un movimiento y finalmente se han ido materializando. Obviamente los argentinos no van a resolver su problema de la noche a la mañana, ni lo van a hacer tampoco en, en un periodo de cuatro o cinco años con Javier Milei. Esto es un, el, no. el, está tan deteriorado, ¿cierto?, que necesita al menos de unos diez años como mínimo para poder comenzar a estabilizar el país. Mi ley, ley hablaba de 35 años para alcanzar un nivel de desarrollo óptimo en Argentina. Imagínate. Eh, mira, yo, yo creo que esta, estas cosas son realmente complicadas de, de verlas. Yo me recuerdo muy bien al, al ejemplo de la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, donde todos los analistas eh, decían que Alemania se iba a demorar por lo menos 80 años en ponerse de pie. Y lo sí. hicieron, creo que en 20. Una cosa así. Entonces. Claro. Es eh, eh, un, poco, un poco aventurado de empezar a hacer estimaciones de, de cuando un pueblo se va a levantar. Pero yo creo que, que si Argentina se enriela en el, en el proyecto de Javier Milley, si entran de lleno a, a, a abrazar su idea y todo el mundo se pone a trabajar en pos de eso, o sea, yo creo que Argentina se va a convertir en la potencia mundial. De todas maneras, sacaría, desplazaría a Estados Unidos. Si es que lo hacen realmente. Entonces, Pero es una esperanza, es una, una cosa de que la, la, la gente va a ir viendo, yo creo que rápidamente, el resultado en, en Argentina y se van, a impre, se van a impresionar lo que va a suceder. Esperamos que así sea, tenemos una tremenda esperanza. ¿Qué, qué opinión tienes de Donald Trump, tú en Estados Unidos? Bueno, yo, yo prefiero a Javier mi ley ante Donald Trump. Eh, creo que, que él está mucho más comprometido con la idea de la libertad que, que Donald Trump. Pero a mí Donald Trump me parece un gran patriota, un gran hombre. Eh, Pocos grandes hombres tenemos en la historia reciente. Y, y creo que él hizo grandes cosas en su periodo presidencial. Eh, no se metió en guerra, estabilizó la economía norteamericana, mejoró las relaciones internacionales. Y fue un, un tipo realmente excepcional dentro del concierto internacional de las naciones. Eh, puso, puso en su lugar a Europa. Me pareció excelente su, toda su política y su forma de actuar en ese sentido. Eh, eh, le cortó la ala a la ONU, algo que se necesita imperiosamente. Y, y yo creo que fue un gran presidente y creo que va a ser un gran presidente nuevamente. Así lo esperamos. Entremos un poquitito en el tema. Tú estás pensando en llevar una carrera política como gobernador. Eh, pero hoy día, déjame cargar un poco, quiero ver si puedo cargar aquí una, una presentación pequeñita que tenía para, para irnos acompañando de información. Tú tienes, tú estás pensando, tú quisiste formar un partido político, no resultó, primero movimiento. Hoy en nuestro país tenemos 24 partidos políticos. 24 partidos políticos. Ahí está la lista de todos ellos sentido común popular alianza verde popular progresista demócrata amarillo social cristiano humanista acción humanista convergencia social partido republicano Comuna, renovación nacional demócrata cristiano eh, partido por la democracia los radicales el partido socialista la federación regional verde social los liberales el partido de la gente revolución democrática evolución política la UDI y el partido comunista tenemos además entre partidos en formación y partidos en trámite 14 más. Esto según información del CERVEL a la fecha. Partido en formación, el Partido de los Trabajadores Revolucionarios, Avancemos Chile, Unidos. Y en los trámites, Partido Regionalista de Chile, Vanguardia Patriota, Fuerza de Centro, Nuevo Tiempo, Partido Fuerza de la Muchedumbre, Libres, Movimiento Verde Ciudadanos, Solidaridad para Chile, Transformar, Libertario de Chile y el Partido... Nacional Independiente por Chile. ¿Qué opinión tienes tú que hayan tantos partidos políticos en Chile? ¿A qué crees que obedece esto? Mira, yo creo que es la diversidad de, de, de opiniones que tiene la gente que se exprese. Yo soy partidario de, de tener siempre todas las vías abiertas para las opiniones de la, de, de la, de la gente y son, son diversos grupos. No sé, mil personas por acá, un millón de personas por allá. Pero todos tienen que eh, tener la, la posibilidad de expresar su idea. Ahora, lo que, lo que me molesta a mí es que muchos de esos partidos son simplemente una fachada para lo mismo, porque no todos se llaman el Partido Socialista de Chile, al pues, fondo de eso, o el Partido Comunista. Eh, claro. pero, pero yo, yo siempre he estado de acuerdo con que haya mucho pluralismo ¿no? en ese sentido. Ahora, lamentablemente los partidos dejan de representar a su gente y, y, el, y el tema que yo digo es que vean de dónde viene la, el financiamiento de estos partidos. ¿Viene el extranjero? ¿Viene quién? ¿Quiénes están haciendo estos partidos? ¿Cuáles son sus propósitos de hacer estos partidos? Ese es un tema que hay que revisar con cuidado, porque realmente ahí es donde ya dejan de ser representantes de las personas y empiezan a ser representantes de una persona o de dos personas o, y, de, y de gente que no tiene el mejor interés de Chile, obviamente. Absolutamente, absolutamente. Veamos un poquito de lo que son los requisitos y los partidos políticos, para, pensando en lo que va a ser tu candidatura y para que nos vayamos ya metiendo en ella. De acuerdo al CERVEL lo, y la ley, en realidad, los patrocinios requeridos para independientes fuera de pacto, exigen un número de patrocinantes, los que deben ser ciudadanos de un número igual o superior al 0,5% de los que hubieran sufragado en la anterior elección periódica de diputados, que es la que se toma como referencia, de acuerdo con el escrutinio general realizado por el Tribunal Calificador de Elecciones. Eso es el artículo 13 de la Ley 18.700. El porcentaje señalado es, es exigido... Para todo tipo de candidatura de independientes fuera de pacto, calculándose sobre el número de votantes del respectivo territorio al que corresponde cada postulación. Es decir, territorio nacional para candidatos a presidente, circunscripciones para el caso de los senadores, distritos para los diputados y región, ¿cierto? Para los eh, gobernadores ¿Cómo? regionales, que es el caso tuyo de lo que estás pensando un poco eh, para llevar adelante. Eh, una de las, eso es una de las primeras cosas. Una de las desventajas en materia de campaña electoral es que los independientes no tienen posibilidad de recibir un anticipo fiscal, como sucede respecto de los candidatos que pertenecen a partidos políticos y que ya han participado antes de elecciones. Eh, has de saber cierto que ese anticipo fiscal se calcula respecto al número de sufragios obtenidos en una elección anterior de igual naturaleza entonces la pregunta es y te voy a mostrar tres slides que son las últimas para ir cerrando este, este tema y entender un poco cómo funciona cómo piensas hacer campaña participando como independiente y por qué te lo pregunto aquí están los límites máximos de gastos para las campañas a gobernador en la primera vuelta por cada región. O sea, el que quiera ser candidato a, a gobernador en Santiago puede gastar más o menos 1.769 millones. Y la, y la candidatura más barata es, bueno, por decirlo así, por poner, por ponerle tarifa de alguna manera, es Aysén con 97 millones. ¿Cómo se hace para poder juntar una cantidad importante que pueda significar que tú puedas recorrer? La región que a la que pretendes, ya vamos a hablar, ¿cierto? Cuál, cuál podría ser: mandar a hacer afiches, tener publicidad en radios, volantes, equipos que de alguna manera, cierto, trabajen contigo. ¿Cómo, cómo pretendes resolver eso? Bueno, no, nuestra campaña principalmente va a ser a través de redes sociales. Eso en, en, va a ser nuestro fuerte. Ahora, la, la idea aquí es que eh, justamente. Eh, se reúna dinero de parte de la población. Yo lo que quiero, y siempre he querido también cuando estaba formando el partido, era no a, a, aferra, agarrarme de, de empresarios o de gente que aporte mucho digamos y, tenga, y que tenga mucho peso dentro de, de la organización o del movimiento. Lo que a mí me importa es que la gente se entusiasme y vaya y aporte a esto. Eh, hacer un crowdfunding en ese sentido. Y. Y hasta el momento no, no ha ido mal, ya tenemos 4.000 personas inscritas y estamos trabajando desde el 12 de febrero recién. Eh, ahora, nuestra meta son 40.000 para tener una, una base a, la, a nivel nacional más o menos fuerte. Pero ahí ya veremos el, a fines de abril lo, lo cómo andan las inscripciones y cómo andan los fondos. Eh, a mí lo que me importa es poder eh, tener eh, capacidad justamente para desplazarme y para ir y reunirme con la gente en terreno. Que lo, más, que lo más difícil, yo creo, o sea, lo que más cuesta. Sin duda y, que y, y, yo creo, y me parece que estamos bien encaminados hasta el momento. Se si ven si buenas perspectivas. Eh, eh, insisto, la, la fuerte lo vamos a hacer a través de redes sociales, a través de entrevistas como esta, a través de mensajes, y, y si en algún momento ya podemos contar con fondos suficientes, ya podemos empezar a hacer actividades ya más presenciales. Eh, pero la idea es que eh, la gente entienda de que esto se está formando, de que aquí hay, habemos patriotas que estamos peleando por Chile y que, y que seamos uno más o uno menos es, es, lo, es lo importante. Lo importante sí. está en que estamos aquí para ello, que queremos hacer esto y realmente nuestro país necesita de gente que, que, lo, que, que lo saque del lugar donde está. Desde de, el aporte que uno puede hacer, la verdad. Pero todos tenemos que empezar a remar para el mismo lado. Y, y eso es lo que, lo que vamos a empezar a hacer. Yo creo que la gente se va a entusiasmar con nosotros porque necesita, necesitamos, todos necesitamos que hayan participantes que crean en la libertad y crean en Chile. Y nos saquemos esta, esta espantosa situación que tenemos en este momento. Por cierto, que sí. Esta última slide para este segmento de preguntas. Eh, nos dice, de acuerdo a la información que tiene Cervel, un universo de 15.262.000 personas aproximadamente. Solamente 460.394, que representan al 3,01% del padrón electoral, mm -hmm. tiene una afiliación política. Y es ligeramente mayor la cantidad de hombres respecto de las mujeres que suman estos 460 mil. ¿Por qué crees tú que la gente hoy no participa en partidos políticos y prefiere, por ejemplo, a lo mejor candidaturas independientes como la tuya? Bueno, por lo que yo decía adelante, que eh, a pesar de que hay muchos partidos políticos formados, son poco representativos de lo que las personas piensan realmente no reflejan su inquietud y sus necesidades. Por eso la gente no, no se entusiasma con ellos porque no tienen mayor participación tampoco. Ellos dicen siempre ser pluralistas, siempre escuchando sus bases, y eso es mentira. Eh, se arman estas cúpulas que son, varias, son verdaderas mafias para eh, manejar dinero y poder. Y eso es lo que creo que tiene muy, muy poco entusiasmo en la población chilena que, que realmente no es tonta, no se da cuenta de lo que le están haciendo. Entonces, ¿cómo vas a querer participar en una organización que no te escucha, que no le interesa lo que te interesa a ti, y más encima tienes que estar pagándole? Es una tontera. No parece razonable, ¿no es cierto? No, no. Mira, hay preguntas de todo tipo de nuestros amigos. Después las voy a juntar y voy a hacer eh, como un resumen para el cierre, pero quiero, quiero preguntar esta, tomar esta de Aurora. ¿Tú perteneces a la masonería o no? No. Okay, okay. No, yo soy, yo soy un hombre. No tengo ningún tipo de afiliación religiosa ni tampoco eh, espiritual en ese sentido. Pero soy un hombre muy creyente y muy espiritual. ¿Todavía tienes esa Biblia que, en, en tu casa que era la de King James Version? Sí, sí. ¿Sí? Siempre la, siempre la, la, la lees. Sí, me gusta. Me gusta porque me, me gusta. Siempre me ha gustado leer en inglés y porque, por lo que yo he entendido, es la copia más fiel del, de la traducción directa del, del griego. Ah, eso me gusta. No, no. Buen dato. No sabía, no sabía de eso. ¿Tienes un equipo de trabajo con el que estés preparándote para esta en, eventual candidatura? ¿Cuántas personas sí, conforman sí. más o menos hoy día tu equipo de trabajo? Tengo un comando con, con cuatro o cinco personas en este momento. Yeah. Que están básicamente viendo todo lo que. Bueno, hay más gente involucrada, pero no directamente conmigo. Por ejemplo, la gente que está metida en la empresa de, de las redes sociales, que lo ve un amigo mío. Tengo otro que es el, el presidente del comando, que está, que está coordinando todo un montón de actividades y, está viendo la, y está, le está haciendo seguimiento a las cifras, por ejemplo, y, y ve toda la parte legal. Y tengo un par de personas más que están eh, preparando el camino para la candidatura. Pero somos poquitos en este momento y la verdad es que por eso es tan importante los fondos. No, 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 no es para que yo me compre un auto nuevo, ni ande en Audi como, como le gusta andar a los comunistas. No, por supuesto. Eh, es para, es para justamente para contratar a la gente adecuada, para que tenga una recompensa y una cierta estabilidad para poder hacer una campaña como corresponde. Mm. Dónde, mira, esta pregunta es un poquito complicada, a lo mejor de responder, porque tú no tienes definido aún por qué región eh, vas a ser finalmente candidato si es que inscribes tu candidatura, o ya lo tienes más o menos definido, o la idea es ver. Bueno, qué a mí me, me, me gustaría el... ir por la región, disculpa, me gustaría ir por la región metropolitana, pero ah. la verdad es que está, eh, lo, lo que está, está en evaluación porque tenemos, yo creo, lo importante aquí es concentrarse donde más apoyo exista, donde, yeah. donde exista más, una mayor agrupación de personas que, que apoyen una candidatura mía, entonces nos vamos por ahí, que sería un, un paso más firme. Y este sería un ejercicio de ver cuánto apoyo eh, puede acarrear mi, mi, mi figura. Y con eso ya pensar en, en futuras candidaturas a otros, a otros puestos. Es como una plataforma por la cual vamos a levantar el, el movimiento. Quizás algún día nos, nos convirtamos en partido político, que yo, no, yo no lo descarto. A mí, a mí no me gusta mucho eso, tuve una mala experiencia con el tema del partido político, pero, pero entiendo que es la mejor forma de influir en la política chilena. ¿Cuál crees tú que son los atributos de la marca Pinochet y qué puedes ofrecer tú si llegas a ser gobernador? Bueno, los atributos de la marca Pinochet, extraño. No. Es que es, prácticamente, prácticamente es una marca y es una marca muy potente sí. que funciona sí, para digamos, algún lado. Claro. No, no, sé, no sé cómo escribir los atributos de la marca, pero, pero por lo menos está la, la, el recuerdo de lo que hizo mi abuelo y de, y de los principios que él defendió. Y son los mismos principios que defiendo yo. Y. En ese sentido, por, por ese lado, y lo, lo, lo que yo ofrezco es gestión, gestión para, para poder eh, liberar a, al, el aparato estatal. Lo, lo, el propósito de los libertarios es, es reducir el Estado, eh, sacar digamos, todos los gastos que sean innecesarios, mejorar eh, la, la, lo, el uso de los recursos y transparentar todo lo que sea la, la gestión estatal. Es, esa sería mi, mi propuesta. En ese sentido. Y, si no, y también, obviamente, dar mayor seguridad en la medida que se pueda. Si no fuera la región metropolitana, ¿cuál sería tu segunda opción eventualmente? Me gustaría alguna región del sur. Eh, la décima sería excelente para mí. Ya. Hay, hay un reducto importante de nuestro sector que está radicado siempre, ¿cierto?, en lo que es... Principalmente la novena y la décima región. Ahí históricamente hemos tenido buenos resultados en nuestro sector. Sí. ¿Cierto? Y ahí podrías a lo mejor conseguir bastante más adherencia, sobre todo, yo no digo que no en Santiago, lo que pasa es que en Santiago es una lucha descarnada, y es, desde el punto de vista de lo que veíamos recién, además, una candidatura bastante onerosa. Eh, poder competirle hoy día a una máquina cierto como la que tiene toda la todo el, el sector, el frente de gobierno del régimen como le llamo yo más que gobierno, eh, con la figura que tiene Orrego hoy, es, va a ser tan difícil como intentar disputarle la um, alcaldía de Santiago a y Hasler. Entonces, constituye un tremendo desafío en términos de recursos. Ahora, si bien las ideas libertarias y las ideas que tengan que ver un poco con definitivamente, ¿cierto?, sacar a esta gente de todas las esferas de poder que, que vienen destruyendo toda esta izquierda perniciosa, pudiese a lo mejor también funcionar como un, como un traccionador importante que a lo mejor haga que prevalezcan las ideas por sobre el costo de una campaña. No sé si me explico. Ojalá que sea, sea así. Eso es, lo, eso es lo que yo estoy apostando. Que sea la idea lo, lo, que, lo que vote la gente y aquellos que encarnamos esa idea. Eso, eso el, el, es justamente el propósito de todo esto que estoy haciendo. Eh, transmitir esa, 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 esa meta, por decirlo así. Que las uh -huh. personas vayan a la idea y que apoyen esta idea. Porque algo que he notado en la historia es que estas ideas surgen y después colapsan nuevamente. Porque la gente se olvida, se, se, pone, se pone muy complaciente con esta idea. Empieza el éxito. Y, y del éxito, como que todos se echan la barba a remojar y, y se olvidan de lo, que, de lo que significa pelear por estas cosas. Absolutamente. Como decía Don Martínez, el, el árbol de la libertad hay que cargarlo tiempo a tiempo con la sangre de los patriotas y tiranos por igual. Y eso, Oye, es, eso, hombre, eso, eso refleja el, el costo que tiene esto, la, 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 que no, no se puede uno bajar la guardia nunca. Porque siempre van a estar aquellos que quieren destruir esta idea. Y que, y que ha sido la tónica de casi toda la historia de la humanidad. O sea, básicamente si tú te refieres a cual, casi cualquier gobierno a lo, a lo largo de todas las regiones del mundo, a lo largo de toda la historia, la inmensa mayoría son tiranías. Correcto, correcto. Mira, pensando un poco, yo porque te hago esta, esta, esta clase de pregunta y me gusta esta que está haciendo particularmente Sergio Cerda en este minuto. Si tú, y espero que te vaya muy bien, llegas a ganar eh, esta elección de gobernador en la región metropolitana, vas a asumir el 6 de enero del 2025 y vas a tener un trabajo muy arduo eh, y, y complicado con lo, la figura de la, de la delegada presidencial, que en la región metropolitana es eh, Constanza Martínez, ¿cierto? donde hay un poco, no digo una dualidad de, de funciones, pero sí de alguna manera se superponen unas con otras respecto de, eh, de los trabajos que realizan. El delegado, el delegado presidencial es una persona nombrada directamente y de confianza del presidente de la República, porque por lo tanto va a significar un año de trabajo muy duro, muy duro, tratando de conseguir recursos para... Para la región metropolitana, y en ese sentido, la pregunta es la que hace nuestro amigo Sergio Cerda: ¿Cuál sería su camino o qué ideas nuevas de desarrollo en Santiago implementaría? Y que obviamente esto marcaría la diferencia respecto de lo que está haciendo Orrego. Bueno, las ideas nuevas que uno pueda eh, implementar en Santiago van a estar de acuerdo a lo que se puede disponer. Eh, y de, la, y de la capacidad de diálogo y entendimiento que podamos tener con todas las autoridades que, que, que componen la región en la cual sería gobernador. Sí. Eh, dentro de eso, como tú bien mencionabas, está el tema de, de la delegada presidencial. Yo no tengo ningún problema con conversar con quien sea, por el bienestar de, del país. Ahora, eh, yo sé que hay cosas que el gobernador puede hacer sin necesidad de entrar a, a, a dialogar o a o tener que eh, llegar a acuerdos con, con gente que no quiere llegar a acuerdos. Por cierto. Eh, lo que yo digo es que eh, si entro a, a, a gobernar una región, lo importante para mí sería eh, transparentar todo, tratar de hacer que eh, los recursos se, se estén invirtiendo eficientemente. O sea, lo primero que hay que hacer, diría... Eh, eh, ordenar la casa. Una vez ordenada la casa, ya podemos empezar a plantear eh, ideas más innovadoras eh, sobre el comercio principalmente. Eh, hay que revisar todos los temas internacionales, que eso, eh, eso nos tiene muy ahogado, eh, cuántos recursos están saliendo, cuántos están entrando, y hay que, y hay, y hay que hacer un análisis exhaustivo de todo esto. Y, me, me, yo no quiero cuestionar la, la gestión de Orrego, pero me, me tinca que hay de haber cierto compl, complacencia con, con las actividades que hace el gobierno y cómo está metiendo gente y cómo están usando los recursos. Por cierto, de hecho tenemos, por ejemplo, el desarrollo del nuevo eje Alameda-Providencia, que va a significar eh, sacar cierto la Plaza Baquedano como la conocemos. Tú eres partidario de que vuelva, por ejemplo, el general Vaqueano al Plaza Vaqueano, valga la redundancia. Sí, por supuesto. Yo creo los símbolos patrios, estas cosas han caracterizado a, a, a Chile eh, por muchos años. No sé, hay gente que quiere en Estados Unidos que quiere retirar la Estatua de la Libertad, por ejemplo. Y esas claro. son son, son malas ideas. Encuentro que son malas ideas. Eh, Pueden tener su justificación, su argumento bastante lógico, de hecho, pero para mí lo importante es que las tradiciones en Chile tengan un, un asentamiento, que, 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 sean, que sean realmente respetadas en el tiempo. Y dentro de eso los símbolos que tenemos eh, son muy relevantes. El general Baqueano fue un gran general de la historia, que fue vencedor en una guerra en la cual no, no fue fácil para nosotros. Y, y lo hizo de forma magistral, y eso debe ser reconocido por todos los chilenos durante toda su historia. Y, y no, no me cae la menor duda de que lo correcto es que General Raquel no ocupe el lugar en la Plaza Italia como siempre ha estado. Perfecto. O sea, sí, claro. Si no fuera la región de Los Ríos, ¿te gustaría ir por la Araucanía, que hoy día es una región que está absolutamente capturada? ¿cierto? tenemos zonas a las que no es posible ingresar tenemos ahí a lo mejor no tenemos pruebas pero no tenemos ninguna duda que hay infiltraciones militares extranjeras está toda la zona de Temucuicu y cierto se quema cualquier parte menos la zona donde está esta gente no sería a lo mejor una buena idea también que una figura como tú se hiciera cargo por ejemplo de la región de la Araucanía sí pero eso ponerme la difícil Obvio, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de señalar, pero insisto, eso es ponerme la difícil. Si hay, no. una, si hay, hay un sector donde, donde requeriría mucho de mí, sería ese. Ahora ah. yo estoy dispuesto a hacerlo. Si, si el apoyo es correcto ahí, yo, yo estoy dispuesto a hacerlo. De todas ah. maneras. El, el tema aquí, yo no me voy a, a, a amedrentar por, por las situaciones que están sucediendo en el país. Mm. También, por ejemplo, está Arica. Y, y Arica es una que está, digamos, sufriendo enormemente por el tema migratorio. Mm. Y, y son, son problemas complejos, muy complejos, donde el gobernador tiene muy poco que hacer, pero dentro de lo que se puede hacer, lo voy a hacer. Y, y, donde, y donde mi país me, me llame a servir, yo voy a estar ahí dispuesto a hacerlo. Mm sí, bueno la gente, la gente tiene, está, está muy interesada en lo que está en lo que está señalando. Hay algunos que incluso te quieren en Valparaíso, ¿cierto?, para que sí, sí. para que termines con la fiesta que tiene Charp, ¿no es cierto? Ahí. La verdad es que en todo el país necesitamos a alguien, y yo insisto en el tema, y, y perdóname que sea recurrente, el, el tema de la marca Pinochet, que tú llegaras de alguna manera a ser gobernador en la Araucanía, en Temuco, en toda esa zona, es es una señal muy potente para justamente esta gente, primero los buenos, que son las personas que queremos trabajar, las personas que nos queremos desarrollar, las personas que quieren sembrar y poder cosechar sin ser extorsionadas, que son de alguna manera el granero de nuestro país, que si se corta nuestro país de alguna manera dejamos de alimentarnos nosotros en el norte. Bueno, ahí tienes un desafío que es muy, muy importante y yo estoy cierto de que se requiere a alguien de tus características, eh, que sin duda eh, significaría a la vez una mano bastante dura, pero también una mano generosa con aquellos que están dispuestos, ¿cierto?, a crecer y a dedicarse a hacer crecer la región como lo fue siempre. De hecho, tu padre, o sea, tu abuelo, perdón, fue nombrado futalonco justamente allá por el cariño, ¿cierto?, que se le tenía en todas las comunidades indígenas y nunca tuvo un problema con ellas. Y llegue ahora su nieto a hacerse cargo de la gobernación de la Araucanía, yo creo que sería una señal tremendamente potente. Esto, esto es cuento mío, a la luz de lo que te estoy escuchando. Sí, de todas maneras va a ser considerado. Y, y como tú lo planteas, estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y, y, lo, y lo que tú mencionas sobre mi abuelo refleja el enorme cariño que tenía mi abuelo sobre la gente que conforma la patria chilena. Absolutamente. Y no, no distinguía entre mapuche o, o, este, o alemán o este otro. O sea, no, que para, la, para él eran todos chilenos y, y el corazón y el cariño que les tenía era enorme. Y, sí. y, la, y, la, la, y la gente de, de los pueblos, pueblos mapuche supo entender eso. Mm. Y ellos se sienten chilenos. Entonces eso es lo que, lo que es aberrante, lo que no se puede aceptar es que hagan que estas personas se sientan otra cosa que no sea chilena. Lo que querían hacer con la constitución, esa porquería que, que, en, que, que propusieron en primera eh, instancia. Los, los dos mamarrachos, ¿no es cierto? No, pues, sí. no es posible, no posible dividir a los chilenos. Si quieren dividir a los chilenos, nos vamos a ir a la guerra. Así de sencillo. Si ustedes quieren hacer eso, van a abrir una caja de Pandora que ni se lo imaginan. Pero, pero no lo vamos a aceptar. No vamos a aceptar que digamos los chilenos. Los chilenos somos uno solo, un solo pueblo bajo una sola bandera, con una sola historia. Perfecto, perfecto. Clemencia Muñoz dice: en el sur amaban a su abuelo, le irá muy bien allá. En Santiago tienen todos los votos comprados. Mira, ojo con ese, ahí tienes un, un mensaje. Eh, sí. José Miguel Fajardo, Temuco sería bueno que fuera elegido el señor Pinochet. Yo creo que, bueno, ahí tú tienes que ver finalmente, ¿cierto?, donde, donde realmente hay mucha necesidad. De una mano, sí. ¿cierto?, que, que recuerda lo, lo, lo que fue, ¿cierto? De alguna manera, tu abuelo, y lo que puedes hacer tú, sin duda, eh, en términos de un pueblo que está muy, muy necesitado. Pinochet, nuestro obero libertador, dice Jane Díaz, de la comunidad conciencia saludable. También se dice, Orrego ni se nota como gobernador, le falta carácter, el cargo le quedó como poncho, ¿cierto? Maximiliano, ¿qué nos dice? Augusto Pinochet Molina es libertario, pro vida, patriota, soberanista y anti-ONU. Exacto. ¿El aborto qué significa para ti? ¿Tú estás de acuerdo con las causas, hoy día con las causales que están definidas en la Constitución, estas tres causales que permiten el aborto? No, no. Yo, yo lo, que estoy, lo que estoy de acuerdo hasta cierto punto es que el, el, un procedimiento médico de emergencia se pueda realizar. Eso, okay. hasta, hasta ahí no me llego yo. Donde eh, haya pero... peligro para alguno de los dos. Claro, claro, donde se tenga, tenga que tomar una decisión al respecto se, se puede hacer. Ahora, idealmente que no sea solamente que, que el peso sobre la madre, sino que idealmente también participe el padre. Pero ese, hasta ahí no me llego con el aborto, no acepto ninguna otra condición para abortar. No me gusta la idea de, de, de que la, la madre decida sobre la vida de su hijo. Eso no es, no es algo aceptable para mí en ningún sentido. Creo que una abominación el aborto es un ataque espiritual sobre nuestra nación. Es una, es una realmente, es parte de un culto satánico eso. Eh, la, las atrocidades que, que le hacen a los fetos, eh, como eso también mueve todo un mercado de, de, de partes humanas, eh, es realmente atroz. Yo, yo, yo creo que una de las... Eh, Señales más potentes que, nuestro, que nuestro, la humanidad está siendo atacada por fuerzas oscuras es justamente el tema del aborto. Bueno, estamos en una lucha en, del bien contra el mal, ¿no es cierto?, que no es nueva, por supuesto, pero que se ha exacerbado en las últimas décadas, ¿cierto?, con la irrupción del progresismo. Y te llevo a otro tema, Naciones Unidas. ¿Qué representa para ti hoy día Naciones Unidas y, y las pretensiones que tiene respecto de Chile? Para mí Naciones Unidas es un ensayo de, de una elite mundial que siempre ha deseado tener un gobierno mundial. Eh, esto no es nada nuevo, tiene muchos años de, 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 de prueba de ensayo y de, de prueba de error. Eh, y la ONU ha sido como el mejor organismo que ellos han podido crear en ese sentido. Eh, es un organismo tremendamente corrupto cuya visión de la humanidad es algo parecido a lo que, a lo que existe en China en este momento eh, para ellos todo el mundo debe ser controlado por una élite eh, gobernante eh, y es un imperio que quieren hacer eso es lo que es la ONU y Chile está siendo usado como un ensayo en ese sentido ya le entregamos nuestro mar, nuestro mar territorial es una cosa cada vez que lo digo me, me Ah, en el Sí, sí por supuesto. Pero ya la ONU ya está básicamente gobernando en Chile. Ese, ese es el punto. Ya tiene control sobre algunos ministerios, eh, cada está, sus demandas están siendo cada vez más importantes, cada vez que ellos opinan algo, reverberan todas partes de acá, entonces ya es, es algo que hay que terminar de una vez por todas. Si, si no, no, vamos a desaparecer como nación. Si ellos quieren Tomar un protectorado de Chile, lo van a llenar de, de gente extranjera y van a tener su, su país multicultural como ellos desean. Bien, estoy de acuerdo contigo. Nuestro amigo Mijail, de desde Alemania, dice: Hola, saludos desde Stuttgart. ¿Qué implementaría el invitado en lo referido a inteligencia artificial para el control del transporte? del orden público, ¿y cómo usarías la tecnología para estas cosas u otras cosas ¿cierto? que consideres necesaria de, de implementar como gobernador? Fascinante la pregunta, la verdad. Me, me encanta el tema de la inteligencia artificial. Eh, yo creo que la inteligencia artificial es una espada de doble filo. Y tiene, tenemos que tener mucho cuidado, pero... Si, si sabemos usarla y, y sabemos implementarla en, en nuestros servicios, por ejemplo, de, de transporte y muchos otros, eh, podemos, vamos a tener un, unos resultados espectaculares. Eh, realmente eh, es una tecnología que, que promete mucho, pero también que eh, eh, representa un gran peligro si se nos escapa de las manos. Eh, siempre debemos valorar para eso la presencia de los seres humanos. El, el ser humano no puede ser reemplazado por las máquinas. Eh, es algo muy importante y en ese sentido eh, lo, lo fundamental ahí es tener en cuenta que somos espíritus. Y eso es lo que nos diferencia de las máquinas y eso es lo que nos, nos, nos da la superioridad moral, por decirlo así, sobre ellas. Así que es mientras no perdamos de vista esas cosas, eh, yo creo que la inteligencia artificial va a ser una gran herramienta para el futuro de la humanidad. Y se va a poder implementar en todo ámbito de cosas. Bueno, ahí tenías, me parece muy interesante lo, lo que planteas, ahí tiene Mijael para Alemania en Stuttgart su, su respuesta. Eh, ¿Cuánto de lo que de lo que hoy experimenta nuestro país, crees que es responsabilidad de la llamada derecha política? El 50% por lo menos. Ellos, ellos salvaron al lago de una constitución constitucional que tenía que ser, porque la, la corrupción que la abrió es lo que estamos sufriendo hoy en día. Mm. Si hubiesen puesto, si hubiesen detenido esa acción en esos años, créanme que no estaríamos en esta situación. Y, y creo que lo que han hecho de la derecha es engañar a la gente. Eh, haciéndole sentir de que ellos estaban por el lado de, de la libertad y de los derechos individuales cuando nunca fue así. Ninguna de sus acciones han ido en ese sentido. Mm -hmm. Santiago Piñera tuvo dos gobiernos y ninguno de los dos gobiernos implementó las políticas que eran adecuadas a esta idea. No redujo el tamaño del Estado, no redujo el tamaño de la deuda, no redujo el tamaño de los impuestos, sino que lo aumentó. Entonces, esa, esa, en esa línea, yo creo que la derecha ha traicionado su función, por decirlo así, su, su razón de existir. Ellos siempre de, de, tenían que defender la industria y la capacidad individual y la libertad individual de, de, de los ciudadanos de Chile. Y no lo han hecho. O sea, y han claudicado en, en todo aspecto, en, en el aspecto económico y en el aspecto moral. Así que no es, no es realmente, yo diría, la derecha. Yo conocía gente de derecha en mi vida. Yo, yo conocía a dirigentes, a personas que realmente eran de derecha. Y yo creo que todavía están ahí, pero están escondidos. Pero las cúpulas que tenemos ahora de los partidos, sobre todo de la UDI, no son representativos de la derecha. No tienen nada que ver con la derecha y se han convertido en so unos socialistas más. Nubes. ¿Tú crees que hay algún alguien que, que podamos decir que realmente hoy, dentro de, la, de, de, la, de esta casta política que tenemos dirigiendo nuestro país, hay alguien que realmente interprete las necesidades libertarias eh, de, de soberanía para nuestro país? O, o hay que seguir buscando bueno, lo, lo que han hecho los hermanos Kaiser es notable eh, yo creo que ahí tenemos un, un, un gran capital con esa gente eh, ojalá que sigan adelante con su labor eh, pero también hay otros como Gonzalo La Carrera hasta la Tere Marinovich y otros que también han salido a entender no, no, tan, no tan claramente la, la idea de la libertad pero por lo menos tener un sentido patrio y saber lo importante que el derecho de los individuos sobre el colectivo. Sí. ¿Alguien más? Por ejemplo, ¿por qué, por qué crees tú que hay algunos que eh, se están retirando? Yo el otro día conversaba con el diputado Leonidas Romero, diputado por allá por el sur en Concepción, y él está en su segundo periodo legislativo y teniendo la posibilidad de ir por un tercero, no lo va a hacer porque dice que... Es tal el nivel de corrupción y tal cierto, la, la pobreza intelectual que hay al interior de la política que la verdad es que es casi como tirar, casi como seguir pegándose contra un muro. Entonces le decía, pero bueno, pero no es justamente eso lo que necesitamos para poder luchar y no abandonar esas ideas. Tú estarías, por ejemplo, y, y para allá te llevo con una pregunta: si esto no resultara en esta pasada de gobernador, ¿estarías pensando, por ejemplo, para el próximo año en una candidatura? ¿A Diputado o senador, por ejemplo, uno tiene que ponerse en todos los escenarios. Ya. Yo quiero ser gobernador, okay. no quiero ser otra cosa por el momento, pero eh, vamos de a uno con lo voy, los deseos. Como yo siempre lo he dicho, estoy dispuesto a hacer por mi patria lo que sea necesario. Yo rindo mi vida ante mi patria, lo juré y lo voy a hacer. Así que mi, mi intención en este momento es ser gobernador, no otra cosa. Perfecto. Pero en el futuro estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por mi nación. En ese sentido no descarto nada. ¿Por qué piensas que este año, y en particular este es un buen momento para irrumpir nuevamente la vida política, eh, particularmente en este minuto, sientes que estamos en riesgo como nación, que ha llegado el momento de que o lo hacemos o perdemos lo que tenemos? Sí. Sí, yo, creo, yo creo que el riesgo que tenemos en este momento es enorme. Eh, desde mi punto de vista, las cosas son mucho más graves de lo que se presentan. Mm. El, realmente aquí está en juego nuestro espíritu como nación y, y eso para mí es sagrado. Eh, ahora, eh, está esto para, en, en ese sentido que yo estoy dispuesto a darlo todo por eso. Eh, todo, quiero, yo quiero ser un ejemplo en ese sentido. Eh, para el resto del mundo porque eh, todos tenemos que hacer algo, aunque sea lo más mínimo, aunque sea salir en un, tra en un programa de televisión hablando de esta idea, aunque, aunque, sea, aunque sea juntarse de unos amigos en YouTube o en la casa o lo que sea, todo esfuerzo en ese sentido es, valo es, valo es valorable. Y todos tenemos que hacer algo por nuestro país porque nuestro país está cayendo en una situación realmente espantosa. Y lo último que quiero ver yo es que haya derramamiento de sangre en Chile. Lo último que quiero ver yo es que los chilenos se vuelquen en contra de sí mismos, como ellos quieren hacer. Ellos ya, es algo lamentable en, en nuestra historia, algo que se ha repetido en varias ocasiones. Y, y, y no quiero que eso suceda, realmente... Eh, tenemos que convertirnos en, un, en una nación civilizada, en una nación que esté dispuesta a, a elevarse a las estrellas. No quedarnos peleando con garrote en el barro. No sé si me explico. Sí, total, por totalmente. O sea, por supuesto que hay mucho que hacer. Y hay que, y hay que te, por eso te decía lo de la mano firme hace un rato: tener determinación, voluntad, que son cosas que tienen que ir juntas. Y, y lo importante aquí es el apoyo ciudadano. Si tú tienes un gran respaldo y, por ejemplo, logras salir con una primera mayoría nacional, créeme que eso, sumado a tus atributos, obviamente es una señal muy, muy potente que va a significar cambios. Y la gente quiere cambios porque se necesitan y son urgentes hoy día. Yo pienso que, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, todavía no tocamos el fondo. Todavía nos queda un poco más no, para seguir descendiendo. No, ¿O crees que ya, ya tocamos? No, no, no hemos tocado el fondo, pero vamos, vamos rápidamente hacia allá. Y, y ojalá que no lo hagamos. Porque, bueno, de repente es necesario para poder salir de la situación, para que la gente despierte finalmente de que eh, las ideas que han estado siguiendo son malas ideas y que tenemos mm. que cambiar el rumbo de las cosas quizás sea necesario golpear el fondo, pero es peligroso esa forma de pensar, porque si nos vamos a ir al fondo, ¿cuánto tiempo nos vamos a quedar ahí? Sin duda, sin duda. Hoy en, en la región metropolitana hemos visto un crecimiento explosivo de campamentos a los costados de las autopistas, incluso en el mismo parque forestal se, re, se levantan rucos, en varias partes de, de Santiago, ¿cierto? en distintas comunas. Eh, ¿Cómo harías tú para poder erradicar o qué política que estuviera a tu alcance como gobernador impulsaría para poder erradicar ¿cierto? los campamentos que hoy día tenemos? y Colocan ahí el ejemplo de Maipú y el cementerio que existe que, que, que encontraron, que obviamente eso es ilegal, pero ¿cómo, cómo, ¿cuál sería de alguna forma la, el, el cambio o el impulso que tú darías para poder eh, erradicar estos campamentos? Bueno, hay que tratar de darle algún tipo de solución, por último hay que eh, llevarlo a, a otros sectores de, de, de la región. Eh, la cosa está en que tiene que haber un equilibrio entre que estas personas están invadiendo el espacio público con un montón de externalidades negativas que eso tiene y lo otro lado es que son seres humanos, que requieren eh, compasión y que requieren entendimiento. Y no pueden ser simplemente tratados como animales. Entonces, okay. eh, es, un poco, es un poco delicado el, el trato a, en este tema. Yo no soy de las personas que les gusta llegar ahí y empezar a barrer con los campamentos, porque insisto, estos son seres humanos y uno tiene que tener compasión por ellos. Ellos no están ahí porque ellos quieren, mm. sino que porque las circunstancias los llevaron a estar ahí. Entonces, hay que encontrarle algún tipo de relocalización, por último, o ver cómo se les puede ayudar a, a optar a salir de la situación de calle. Eso, eso es lo más importante, ese es un trabajo arduo, que yo sé que mucha gente ha hecho a lo largo del tiempo y ha habido pocos poco resultados. ¿Por qué? Porque no es un tema de una región o de una ciudad o de una comunidad. Es un tema de nación, de cómo nuestra economía está funcionando pésimo y estamos trayendo gente que no es capaz de, de sustentarse por sí misma, entonces eh, hace una situación que ya iba mal algo mucho peor. Entonces eso es lo que tenemos que entender, que tenemos que solucionar como país, que en el fondo tenemos que crear las oportunidades para que la gente salga de la calle y tenemos que retomar los valores morales que lo que lo impulsen a hacerlo, porque si los dejamos a su suerte y si, y si seguimos en esta tendencia a la baja los campamentos solamente se van a multiplicar, el crimen solamente se va a multiplicar y, la, y el sufrimiento generalizado solamente se va a multiplicar. Así es. Marcelo Salas te pregunta, ¿cuáles son según usted los principales problemas de la región metropolitana? Bueno, los, los problemas principales de la región metropolitana son la delincuencia, eh, el, el desorden que ha habido en tema de, de comercio ambulante y el tema de los campamentos. Eh, pero el problema principal de la región es la delincuencia. Y, y no sé, y el crecimiento de las ciudades y, y el desarrollo que sea algo orgánico y que no, y que no sea feo, que no sea algo que produzca que más problemas que soluciones. Claro. Pero yo creo que por ahí van los problemas. Ahora tengo que enterarme de muchas cosas más, yo creo. Por cierto que sí. Eh, Augusto, estoy de alguna manera pasando a llevar un, un acuerdo que teníamos que no nos íbamos a extender de más de una hora, pero sin embargo llevamos una hora diez y yo no he sentido el tiempo. ¿Tienes tiempo para que continuemos unos minutos más o, o tienes otro compromiso? No, podemos continuar unos minutos más, no mucho porque me empiezo a cansar. No, está bien, está bien. La, la idea es, y podemos hacer otro programa después. Y ir, ¿cierto?, sí. eh, consultando y viendo nuevas cosas que, que por supuesto, nos permitan cono conocerte un poquitito más. Ya sabemos un poco cuáles son tus preferencias, cuáles son las necesidades que tú visualizas, que por, su por supuesto no son las mismas si postularas como gobernador a la región metropolitana. Que las que tendrías en Arica. Hay algunos amigos que han hecho algunas preguntas ahí, ¿cierto?, si sobre la frontera. Pero esas aplicarían desde el punto de vista si tú te postularas, por ejemplo, como gobernador para Arica. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las medidas prioritarias para ti en esa región? Bueno, toda la cooperación con las Fuerzas Armadas y de orden para poder estabilizar la situación, de alguna forma. Eh, el tema de la sí. frontera, yo creo que escapa al, a la, al ámbito, a las competencias del gobernador. Pero, pero sí hacer un trabajo con todos los involucrados para poder mejorar la situación en la mayor forma posible. La, el tema de la frontera es realmente un desastre nacional y, y requiere del esfuerzo de todos para poder solucionar eso. Eh, yo obviamente me abocaría casi al 100% a, a, a atender ese tema, a atender el tema económico de la región que está muy decaído y, y ver cómo podemos... A mitigar en la mayor forma posible eh, este, esta invasión que estamos recibiendo del extranjero. Ya podemos hablar de invasión, ¿cierto? Creo que hace un buen rato ya dejamos de hablar de migración y esto se ha convertido no, en una, una invasión. invasión. ¿Tú tienes una estimación de cuántas personas tenemos hoy día eh, en Chile ilegales o que han ingresado a nuestro territorio? No tengo la cifra, la verdad, pero creo que superan el millón. Sí, y, se esperan, y se esperan que para el año 2030 ellos sean casi un 15% de la población eh, con derecho a voto en nuestro país, lo cual nos tiene que alertar, porque 2030 está al lado, son dos elecciones más dos elecciones más y vamos a tener a una cantidad importante de extranjeros, que los tuvimos en su momento. Chile también es un país que fue formado por migrantes, es cosa de ver el sur de nuestro país, los mismos españoles, ¿cierto?, de los que muchos provenimos, franceses, alemanes, suizos, italianos, lo que tú quieras. Pero no podemos comparar en términos generales lo que fue la migración al principio del siglo XX con lo que estamos viviendo hoy día, que prácticamente son verdaderas horda cierto que donde no hay control nadie quiere y yo creo que estarás de acuerdo conmigo nadie quiere en que no entre más gente lo que queremos de alguna manera es que entren personas que realmente vengan a aportar y de los cuales conocemos mínimo su historia cierto en, en el país de origen ¿o, o no estarás de acuerdo conmigo Sí, lógico. A mí, me, me, lo, que, lo que más dolor me causa es ver cómo han dejado de lado a los compatriotas que han necesitado siempre de la ayuda del Estado y, y lo han ido dejando de lado en favor de los migrantes. Eh, yo, 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 soy un libertario. A mí me gusta que en el mundo los países tengan un flujo migratorio porque eso lo encuentro muy sano. Pero como bien dices, tiene que ser algo ordenado. Tenemos que saber quiénes vienen a Chile y qué es lo que vienen a hacer a Chile. No podemos traer aquí gente que viene a pedir a la calle, por ejemplo, porque ya tenemos suficiente gente pidiendo en la calle y no la podemos atender. Entonces vamos a atender a esta gente más encima, entonces crea un problema mucho, mucho peor en, en, en la casa. Y eso es, eso es, es el tema de, de la migración, que la migración tiene que ser de gente que viene a aportar acá y a y hacer crecer la nación muchos pueblos han venido a hacer eso y han hecho grandes aportes a nuestra nación y sí, ojalá bien. que vengan más en el futuro pero que vengan a hacer aportes no que vengan a destruir no, no, no que vengan aquí a convertirnos en un país comunista o a quemar las cosas o, o a asaltar o a robar o a participar del narcotráfico o de otros delitos no, o simplemente de... venir a pedir beneficios sin otorgar nada a cambio ¿Mm? exacto, mm. Aunque, yo creo, aunque yo creo que eh, la gente que, que viene a, a a aportar muchas veces necesita ayuda pero ellos se van a parar solos, pero son los otros los que no les importa los que lo que lo único que quieren es traer su, su, su forma malvada por decirlo así de existir se lo, lo quieren importar a la nación y aquellos también que vienen a, a simplemente a vivir del, del impuesto de los chilenos entonces esas esa, esa circunstancia tenemos que arreglarla y tenemos que tener una frontera que, que sea controlable, porque la manejemos. Un país sin frontera no es un país. Así de sencillo. Deja de existir, un país es como una célula en ese sentido. Si no, si no tiene su, su membrana externa, se destruye. Así de, de hecho, es como matamos a, la, a las bacterias muchas veces con alcohol que les destruye la membrana externa, entonces deja de, destruir, de, deja de existir la célula como tal. Si yo uh, me, me rompo la piel, también me voy a sangrar entero. Entonces, eso, eso es lo que tenemos que entender, de que para que exista un país, tiene que tener una frontera y tiene que tener una frontera que sea funcional, que, que deje las cosas malas afuera y permita que entren las cosas buenas. Absolutamente. Te voy a hacer la última pregunta para que quiero que nos quedemos in, incluso un poquito con gusto a poco, para que a ver si aceptas nuevamente otra invitación y ya cuando tengas un poco de cosas más definidas nos puedas ir contando y seguir apoyando las la, la ideas y las pretensiones que tú tienes de ojalá convertirte en gobernador en alguna región. Jane Díaz de Comunidad de Conciencia Saludable nos pregunta, ¿cree usted que puede haber una guerra civil en Chile? Eh, sí, bien claro bien que puede haber. Es, es posible. Eso es, lo que, eso es lo que digo yo. El hecho de que sea posible ya debería ser alarmante. Que sea lejana, que sea cercana, nadie sabe. Yo, yo lo que abogo, eso sí, de que si llegamos a la situación del 73, eh, que sea, que, sea, que sea, digamos, claro, que sea transparente en ese sentido, de que, que sea un conflicto de la, de, de, de la nación. No que dejarle las cosas en las manos a los militares como lo hicieron porque eso fue cobarde. Porque le dejaron todas las responsabilidades a ellos y después los dieron vuelta en a la espalda. Y eso no, eso no se puede volver a repetir. Eso es lo que digo yo. Absolutamente. Hemos conversado esta noche con Augusto Pinochet Molina, quien está de alguna manera, ¿cierto?, sondeando el terreno para ver si logra hacer Primero, candidato a gobernador y ojalá en alguna región importante de nuestro país. Sus pretensiones principales pasan por evaluar la región metropolitana. Le gustaría también la región de los lagos, ¿cierto? En el sur, o de los ríos, en realidad. También la región de Arica y Parinacota. En fin, yo creo que donde sea que pueda aterrizar este avión, ¿cierto? Que intenta hacer volar a gusto va a generar buenos resultados. Yo te agradezco muchísimo, Augusto, la, la deferencia que has tenido, la visita que, ha, que nos has hecho a mi canal. Es un canal chiquitito, pero que está creciendo y quiere de a poco ir generando más contenidos como este. ¿Hay algo con lo que te quieras despedir? Y... Bueno, decirle a todos mis compatriotas que gracias por el apoyo. Que necesitamos más apoyo todavía, eh, esparzan la voz, es, estamos aquí y estamos por ustedes. Eh, yo sé que Chile está sufriendo en este momento y el sufrimiento va a aumentar, no va a disminuir, pero, pero viene gente al rescate. Y lo vamos a hacer por, por ustedes, lo vamos a hacer por Chile, por nuestra historia, nuestro antepasado y por la gloria de Dios. Vida Chile y gloria a Dios. Eh, Augusto, que estés muy bien, con el corazón te despido, será hasta una próxima oportunidad. Amigos queridos también, espero que ustedes hayan podido conocer esta noche un poco más a Augusto Pinochet Molina y nos vemos en un próximo programa de Análisis con Sentido, Que estés muy bien, que estés muy bien Augusto, nos vemos. Que muy bien.